Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine y la televisión, transmitiendo para toda Latinoamérica y los países de habla hispana. Y estas son las noticias que no puedes dejar de conocer. Por si te lo preguntabas, la película del Capitán América Civil War ya recaudó 84 millones de dólares en su taquilla internacional. Solamente se ha estrenado en 38 países, así que vamos a tener que esperar hasta la próxima semana para tener números más reales y empezar a compararla con otras películas del universo de Marvel. Lo interesante es que con su estreno, podemos enfocarnos al siguiente evento masivo de Marvel que es Infinity War de hecho durante la promoción del Capitán América Civil War los hermanos Rousseau comentan y lo cito empezaremos el rodaje de Infinity War en noviembre así que estamos esperando los guiones de los escritores que nos llegarán en las próximas dos semanas las dos películas son muy diferentes nosotros no estamos haciendo una misma película partida en dos sino dos películas con dos tramas propias así podremos lanzar un reparto masivo en ambas películas y además es económicamente más viable se trata de dos películas gigantescas que están destinadas a ser la culminación de todo el universo cinematográfico de Marvel. Por otra parte, tenemos reportes que Carol Danvers, mejor conocida como Captain Marvel, sí aparecerá en Infinity War. Y otra buena noticia es que en una reciente entrevista Robert Downey Jr. dijo y lo cito: siento que podría ser una más, haciendo referencia a una cuarta película dentro de la saga de Iron Man, la cual inició con el director John Favreau que recientemente confirma su participación en próximos proyectos de los Vengadores. Y a continuación lo cito: yo voy a ser productor ejecutivo de las películas de los Vengadores con los hermanos Russo. Estoy muy entusiasmado. Hablo con ellos sobre esto todo el tiempo. He trabajado tanto delante como detrás de cámara con Marvel y me encanta lo que están haciendo en este momento. Es un momento muy emocionante para estar ahí. Estamos constantemente en busca de cosas que hacer juntos y ahora estoy libre. ¿Acaso esto significa que podría dirigir una nueva película para Marvel? Tal vez la última secuela de Iron Man. Ya es oficial, Netflix va a desarrollar una serie de Punisher. Lo que no queda muy claro es si él se va a unir a Dark Devil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist en Los Defenders. Sería grandioso, el universo de Marvel en Netflix es... Increíble. Por otra parte, el actor Carl Urban le pide a Netflix o Amazon Prime que continúen con la secuela de Dread, ya sea en forma de película o serie. Pasando al universo extendido de DC Comics, una página sueca publica la duración exacta de la versión extendida del material adicional de Batman v Superman Down of Justice Ultimate Edition, la cual sería de 181 minutos, lo que la hace llegar a la marca de las 3 horas. Además, aseguran que el material adicional superaría las 2 horas de duración. Y ya que tocamos el tema, sin duda alguna y sin importar la diversidad de críticas sobre Batman v Superman, la realidad es que la película deja una gran cantidad de bases para su universo extendido, el cual estoy seguro que en sus próximas películas será más amigable con el público en general. Definitivamente Dawn of Justice me deja la expectativa de lo que nos puede ofrecer este nuevo universo. Lamentablemente esta semana se reporta que la película de Flash pierde a su director por diferencias creativas, pero no hay que alarmarse. De hecho, Seth Graham Smith solamente tenía créditos como director de dos episodios de la serie televisiva de MTV, The Hard Times of R.J. Berger, y tomando en cuenta que la película no se estrena hasta marzo del 2020, 18, a Warner le queda mucho tiempo para conseguir a alguien más. Lo preocupante es que también recibimos reportes de Bare Movies Dead que aseguran que altos ejecutivos de Warner están preocupados por la dirección de Snyder en Justice League y que lo están presionando y al parecer han tenido muchas peleas. Otro rumor dice que James Wan, quien es el encargado de dirigir a Jason Momoa en la próxima película de Aquaman, está empezando a tener dudas para continuar con la película. Por lo menos sabemos que veremos un par de películas más, Escuadrón Suicida ya casi está lista, Justice League y La Mujer Maravilla ya son un hecho. Que por cierto, estas son nuevas fotografías que revelan que la película de la Mujer Maravilla, podría tener escenas en Ciudad Gótica, lo que abre la posibilidad de ver nuevamente a Batman. Otro rumor impactante y este viene de Humberto González, el gurú de los rumores en el género de superhéroes, afirma que George Miller, el director de Mad Max Fury Road está siendo considerado para dirigir la adaptación de The Green Lantern Corps Recordemos que el año pasado durante la Comic Con se mencionó que Hal Jordan y John Stewart podrían compartir protagonismo, pero ahora Latino Review menciona que también aparecerá Kyle Rayner y eso es sumamente emocionante. Por cierto busque en nuestra descripción del video el primer trailer de la adaptación animada de The Killing Joe. Y ya que tocamos el tema de la Comic Con, 20 Century Fox ya confirmó su ausencia del evento de este año porque se siente incapaz de controlar todas las filtraciones y prefiere no ir. Eso significa que no vamos a tener información ni adelantos de The Maze Runner, The Dead Cure, The Assassin's Creed y The Wolverine. Por cierto, también te comparto esta fotografía de Jim Grey y Cyclops en una tienda de discos donde Cyclops sostiene un álbum de Dazzler llamado Sounds of Light and Fury. Podría revelar un cameo de la cantante Taylor Swift en X-Men Apocalipsis. Para aquellos que no lo sepan, Dazzler apareció en los cómics de X-Men en 1980 y ella puede convertir las vibraciones de sonido en luz y rayos de energía, lo cual no solo le ayuda a derrotar a sus enemigos, sino que también significa que puede realizar muy buenos espectáculos musicales. Parece ser que Richard E. Grant interpretará a un personaje malvado en la tercera película de Wolverine. Lo único que sabemos es que Grant será un científico loco. Otro actor que se suma al reparto de esta película es Stephen Merchant. Aquí está la primera imagen de Alien Covenant que nos ofrece un vistazo del parche que utilizarán los miembros de Weyland-Yutani Corporation. Dentro de este mismo universo Neil Blomkamp publica nuevo arte conceptual de Alien 5, lo interesante es que se trata de Rebecca Newt Jordan. Recordemos que Newt muere al principio de Alien 3, pero esta película ignoraría los eventos de Alien 3 y Resurrection. Durante una entrevista con Sky News, Matt Mickelson revela por descuido la identidad de su personaje en Rogue One. Él va a interpretar al padre de Gene Erson, quien es interpretado por Felicity Jones. Estas son nuevas imágenes de la película de los Power Rangers que revelan que Rita Repulsa contará al menos por el momento con dos vestuarios diferentes, algo que no pasaba con el personaje de la serie, el cual siempre aparecía con el mismo vestuario. Es oficial, Alicia Vikander se confirma con la nueva actriz que interpretará a Lara Croft en el reboot de Tomb Raider Catherine Winnick de la serie de Vikings se une al elenco de The Dark Tower, la nueva cinta de Dennis Domenes ya tiene escritor otra película que también consigue escritor es la tercera parte de Sherlock Holmes y por último Sony está desarrollando la secuela de Escalofríos también planea rodar este mismo año la secuela de Zombieland, con esto termino el video pero no me voy sin antes recordarte que no he olvidado los saludos, siguen pendientes para próximos videos ya me puse al corriente con muchos comentarios de los últimos tres videos y voy a seguir contestando, también quiero avisar que a lo largo de la semana vamos a estar publicando muchos videos sobre el Capitán América Civil War, por lo pronto si ya viste la película te invito a que veas los 10 mejores momentos que nosotros vivimos disfrutando el Capitán América Civil War si esta es la primera vez que ves Tube Radio suscríbete a este canal porque tú eres uno de nosotros un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos y recuerda que estás escuchando a la única estación de radio que transmite a toda Latinoamérica y los países de habla hispana, la cultura pop del cine y la televisión, nos vemos en el Próximo video. Muchas gracias por quedarte a nuestra escena después de créditos. Ya ha llegado el momento de hacer la pregunta a nuestro gran oráculo, la Gran Bola 8, que ve más allá de lo evidente. Y la pregunta de este video es: Oh Gran Bola 8, que ves más allá de lo evidente, ¿el universo extendido de DC Comics está en peligro? Y la respuesta de la Gran Bola 8 es. Todo indica que sí. Y la gran bola 8 nunca, nunca se equivoca. Nos vemos en el próximo video. Nunca.